All life is born from chaos. The world doesn't always adhere to logic. Sometimes down is up. And sometimes when you're lost, you're found.
Klingon Empire has been in disarray for generations. We've encountered them. We have been waiting for someone worthy of our attention. Captain, incoming! Change is the essential process of all existence, Commander Burnham. Go! You must challenge your preconceptions, or they most certainly will challenge you. What the hell is going on this ship? Run! Live, anyway.
La visión de nuestro país está siendo sometido a una arremetida geopolítica y que nuestro país ha sido martirizado. Nos han tratado de llevar a situaciones extremas como Libia, Irak, Siria. Y la misma fortaleza de la conciencia de un pueblo y de un gobierno revolucionario unido, de una unión cívica y militar, lo ha impedido. Venezuela ha soportado 110 días continuos de arremetida violenta, con paciencia histórica, con estoicidad y además sometido a una guerra mediática nacional e internacional. Efectivamente, hay saldos muy dolorosos, producto de una violencia multiplicada. ¿No? Aquí no hay una oposición democrática que esté haciendo un grupo de exigencias razonables en el marco de la Constitución. No hay una oposición que tenga una opción alternativa de poder político constitucional. Aquí hay una oposición que se lanzó por la aventura de intentar incendiar a Venezuela solicitando la intervención de nuestro país. Hemos derrotado ya la intentona golpista interna. Bueno, seguramente habrá coletazos de esa intentona. Con la constituyente vamos a sepultar el intento de golpe de Estado violento. Mediático mundial, que es manejado desde Occidente, que es manejado de los Estados Unidos. Hay una geopolítica mundial de intereses. Y América Latina y el Caribe ha sido considerado el patio trasero por parte de esas oligarquías internacionales, sobre todo desde Washington. Hay un cambio sustantivo, a pesar de que el gobierno de Barack Obama, bueno, también cedió y agredió nuestra revolución, lamentablemente, y tuvo una conducta también infeliz sobre Venezuela, hay un cambio sustancial en quienes hoy manejan el poder en Washington, quienes están al frente de las principales agencias de poder. Recientemente, no sé si ustedes saben, el director de la CIA confesó que él estaba en coordinación, la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica, estaba en coordinación con los gobiernos de Colombia y de México para derrocar el gobierno de Venezuela y dirigir una transición. Declaraciones de este tipo han costado sangre, violencia, vidas en América Latina. Cuando la CIA se ha involucrado directamente, inclusive en asuntos de Venezuela, hemos pasado por momentos complejos, muy difíciles. Yo diría confesión de parte, como dicen los abogados, relevo de prueba. Los gobiernos de México y Colombia quedaron desnudos y han hecho el ridículo tratando de aclarar. En Venezuela tenemos un dicho, no aclares tanto que oscureces, compadre. En Argentina es el poder mundial, también. Nosotros estamos enfrentados. Yo no sé cuántos años va a estar Donald Trump en el gobierno, nadie lo puede saber, por todo lo que pasa en Estados Unidos. Donald Trump es un outsider que se empieza a adaptar como negociante a la estructura de poder con el Pentágono, alianzas que está haciendo a la estructura del poder imperial. Yo no sé cuánto va a durar él. Yo no sé qué poder al final pueda tener. Pero si de algo sirve, a mí como presidente de la República y jefe de Estado de Venezuela, constitucional, me gustaría algún día hablar con él, estrecharle la mano y decirle, Donald Trump, estamos en el siglo XXI, olvídense de la época de las cañoneras, olvídense de la doctrina monroísta, ha llegado el tiempo de aceptar la diversidad en el pensamiento político, en la realidad, ha llegado el tiempo de tener un nuevo tipo de relación de altura, de respeto, de iguales a iguales. Él dijo en la campaña, bueno, como candidato, seguramente eso sumaba votos, que él no quería sumarse al fracaso de las políticas de Obama de cambio de régimen en el mundo. Yo no sé hasta dónde él tiene poder para decidir. Cuando se decide bombardear Afganistán, yo no sé si lo decide él o lo deciden por él. Pero siendo el presidente me dirijo a él. Donald Trump, detén la agresión contra Venezuela. Venezuela es una base fundamental de estabilidad de todo el Caribe, de América del Sur. Si Venezuela fuera desmembrada, si la revolución bolivariana fuera golpeada hasta el punto de llevarnos a tomar las armas, nosotros combatiríamos nuevamente con la misma bandera
e iríamos más allá de nuestra frontera. Piénsenlo bien, los estrategas de los Estados Unidos. Venezuela está en disposición de vivir en paz, de vivir tranquilamente. Cesen en sus agresiones y ojalá, ojalá, siempre hay que tener por delante la buena intención. Pido la bendición de Dios, soy practicante cristiano, católico, pido la bendición de Dios. Ojalá esta palabra algún día tuviera algún efecto positivo para que cesaran en sus agresiones los órganos de poder en Estados Unidos y particularmente mi mensaje va al presidente Donald Trump. Cese en su agresión a Venezuela, cese en su intervencionismo en América Latina.